Bienvenidos de nuevo a otro videoprograma de La Verdad Nos Hará Libres. En esta ocasión os voy a mostrar 163 patentes que tiene en posesión el gobierno de los Estados Unidos de inventos y tecnología que están oficialmente reconocidas para controlar o aumentar los efectos meteorológicos. Después de todos los acontecimientos que vivimos día a día, con las fumigaciones constantes, la redirección y creación de tornados como el Harvey o Irma, cada vez más personas comienzan a preguntarse si el clima o estas tormentas están siendo influenciadas, aumentadas o incluso guiadas hacia sus objetivos por el ser humano. Ya no se puede ser más cantoso. En este canal ya hemos hablado de la geoingeniería, del HARP y de otros proyectos, aunque aún queda mucho por hacer. Por si todavía había algún escéptico y siguen con los ojos cerrados, aunque el propio sistema ya admite la geoingeniería, vamos a ver 163 patentes de los Estados Unidos de tecnología avanzada para controlar el clima. Estas patentes describen procesos conocidos para generar lluvia, aumentar los huracanes, sembrar sistemas de tormentas, realizar modificaciones climáticas y mucho más. Tener en cuenta que todas estas patentes ya han sido aprobadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, lo que significa que el propio gobierno de los Estados Unidos conoce la viabilidad científica de estos inventos. Y claro, como en todo, en esto del control del clima no sabemos ni la mitad. Estas son las partes visibles en cuanto al control del clima. Imaginaros los libros negros de la manipulación del clima. Un tema apasionante, bajo mi punto de vista. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.